logísticos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo el actual alcalde de Montería está repotencializando su territorio, llegando a ser la segunda ciudad con mayor crecimiento en Colombia, pero la primera ciudad capital con mayor crecimiento? Tienen el parque lineal más largo de Latinoamérica, el malecón del bello río Sinú, donde está el valle más fértil que tiene Colombia y uno de los cuatro más fértiles del mundo. Y como él, adecuando el territorio, la gente va encantada a casi 42 grados de temperatura a estar dejando su capital en la ciudad de Montería. Otras preguntas que nos permitirán tener una mejor competitividad. Y esto es independiente de qué entidad de mayor agregación vamos a pertenecer. Ojo con esto. Tenemos linaje político. ¿Me están escuchando? Y eso es una autolectura que se tienen que hacer desde nuestro alcalde, el Consejo Municipal y otros líderes sociales y comunitarios del municipio. Tenemos linaje político. ¿Por qué Manizales nos ha discriminado? Es que no hemos tenido una persona que tenga vocería e intrepidez y una cosmovisión proactiva para llegarle a los manizalitas a hablarles como debe ser. ¿Tenemos equidad territorial en nuestro municipio? Otra pregunta. ¿Tenemos seguridad jurídica? ¿Qué plan genérico tenemos como carta de navegación? ¿Qué necesidades urbanas tenemos con otros municipios? Y las estadísticas de cómo confluimos en educación y trabajos en los otros municipios. Es importante para Autolujo saber eso, por ejemplo. Y vuelvo y la repito. ¿Qué necesidades urbanas tenemos con los otros municipios? Lo que llaman conurbanización. Y las estadísticas de cómo confluimos en educación y trabajo en los otros municipios. Tenemos un problema de censo en cuántos chinchinenses somos. No sabemos cuántos somos. Y eso es una de las primeras partes de gobernanza que debemos de visibilizar cuántos en realidad somos. ¿Qué plan maestro tiene nuestra Cámara de Comercio también, la Administración Pública Local? ¿Y qué capacidad tenemos para enfrentar el conglomerado superior? Esas habilidades que puede tener nuestro presidente ejecutivo para hablar con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Y no sé si me equivoco, ¿cuál es la cámara? Y más bien lo hago como pregunta, ¿cuál es la Cámara de Comercio más poderosa? ¿La de Dos Quebradas o la de Pereira, doctor? Pero principalmente la de Pereira. La de Pereira. Pero la de Dos Quebradas es una titánica. Es fuerte. Sí, por la industria. Itagüí, uno de cada tres metros es industrial o comercial. Y esa Cámara de Comercio es grandísima, poderosísima. La del Valle Sur. Y esto que es importante y que ha empezado a desarrollar el alcalde es cómo es nuestro eje de comunicación pública. ¿Cómo es nuestro eje de comunicación qué? Pública. Y es importante que antes era otra clase de democracia, ahora es la participativa, que se presenten estos diálogos para generar habilidades de conversación y bidireccional entre las administraciones públicas locales y sus ciudadanos. Yo criticaba a un alcalde por Facebook anteriormente, en otra administración, porque era sordo administrativamente. Él no quería compenetrarse con su pueblo. Y de vez en cuando yo le pongo al actual alcalde, si ve César Serna, que el alcalde se escucha, ¿no? Leo. Al único que cae no le contestas a mí. Pero bueno, está bien. Seguimos. Vamos precisamente madurando estas partes de la comunicación pública. No le contesto porque mi mamá me dijo, respete a los mayores. Como democracia participativa, los planes estratégicos deben de desatar diálogos. Pero ¿quién soy yo? Atención, como democracia participativa, los planes estratégicos, como en este caso, deben de desatar diálogos. ¿Cómo estamos construyendo cultura ciudadana si ni siquiera se está respetando la cebra en nuestro municipio? Y peor aún, ni se sabe qué es. Los moteros no saben qué es la cebra y los peatones no se empoderan de la soberanía que les da la cebra en movilidad. Y en cuestión de territorio, para terminar, ¿cómo lo estamos organizando para competir? ¿Cómo estamos organizando nuestro territorio para competir? ¿Y qué procesos de ciudad estamos llevando a cabo?
Y pregunta en cuanto al ciudadano que tenemos. Preguntas. Ya en cuanto al ciudadano. ¿Qué sitio de pertinencia le estamos dando al ciudadano en el municipio? Solo el cobro de multas si eres motero. Luego, si tienes carro y si andas en bicicleta, puedes violar vía. O sea, ¿qué sentido de pertinencia le estamos dando al ciudadano de Chinchina? Tenemos que generarle habilidades ciudadanas y de convivencia a todas las personas que están en nuestro municipio e ir repensando la competitividad en movilidad. Escuchen esto: una de mis primas tiene una mega carnicería en una de las partes donde hay mucho flujo en Itagüí y es prohibido parquear, pero los agentes de tránsito, que son los azules, como dicen las personas, ellos permiten que la persona baje 5 minutos, se le atienda, recoja su carne y se vaya. ¿Por qué? Porque si no dejan que nadie llegue, es un pueblo obrero y casi todos tienen motocicleta en Itagüí, la carnicería deja de tener tantos empleos y se va de la ciudad de Itagüí. Si usted ve el señor Lemus, ojo con este tema, llega alguien a comprar y hay veces vienen ron pitando y todo el mundo puede tener un gran dolor de cabeza o una urgencia, como es llegar a la farmacia del doctor Lemus, puede tener su hijo con una fuerte cefalea o tiene necesidad, también es otra urgencia, de 3 condones. Y llegan inmediatamente al hospital y se tiene que ir la persona. Tenemos que repensarnos en competitividad con nuestros comerciantes y la parte de movilidad. En ese sitio de pertinencia al ciudadano, ¿cómo estamos modificando el conocimiento del ciudadano? ¿Con qué objetivo estamos modificando el conocimiento del ciudadano? Tenemos que modificar el conocimiento de nuestros ciudadanos. Y lo último, acá resalto para ser competitivo, miren el caso de Costa Rica. Ese conocimiento del ciudadano, ¿cómo lo estamos perfilando para ser competitivos? ¿Cómo estamos modificando la realidad a través de la formación del ciudadano con su ciudad? Ojo, ¿cómo estamos modificando la realidad a través de la formación del ciudadano con su ciudad? Todavía los ciudadanos siguen mal parqueándose, ¿en dónde? En esa bahía. Pero a su vez llega una grúa con llanta lista y no se les puede decir absolutamente qué, nada. Entonces empieza a haber conflictos de tensión social. Tenemos que resolver esos temas para ser competitivos. Y ya les digo por qué. ¿Cómo se está respetando la dignidad del ciudadano para ser más competitivo? Si manejamos discriminación, oídos sordos, el ciudadano antes va a querer migrar de la ciudad de Chinchiná. ¿Cómo nuestro centro de formación para el trabajo si perfila la competitividad real a la cual vamos a entrar? ¿A qué vamos a entrar? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Y si entonces la MAO está ofreciendo esos perfiles profesionales para que nuestros chicos trabajen en lo que nosotros queremos. ¿Qué vamos a incluir en la Comisión Regional de Competitividad? ¿Qué vamos a incluir cuando hay una Comisión Regional de Competitividad? Cuando esta es compuesta también por ciudadanos, ¿qué ciudadanos de Chinchina van a ir a hablar allá? El más menso no puede ir. Tiene que ser un tenaz, diga, tenemos esto, tenemos lo otro, queremos traer esto para acá, y que Pereira también nos dé recursos. Y Medellín lo hace, porque Medellín, el área metropolitana del Valle Sur, habla es sobre equidad. Medellín da más, pero piensa en la equidad, para no tener, vuelvo a decir, vecinos pobres. Si llegan a futuro inversores, trabajadores de estos, ¿con qué ciudadanos se van a relacionar? O sea, el ciudadano chinchinense, ¿cómo va a reaccionar cuando lleguen trabajadores de otras empresas que vienen a invertir acá? Y a su vez, ¿a estos se les respetarán sus derechos humanos de primera hasta tercera generación? Y para terminar, más que un concepto a que nos vamos a dirigir, ¿qué vamos a escoger sobre una de estas dos entidades territoriales de derecho público? Lo que he querido es generar preguntas de reto para que las materialicemos con respuestas, teniendo así un contexto que nos conduzca a la competitividad. Recordemos, Envigado y su gran capacidad fiscal, una ciudad que, si bien entró al área metropolitana,
era porque no cabía ya en su propio municipio. Y antes es un reto para el área metropolitana de Medellín haber recibido tremenda ciudad. Es un reto antes. Haber recibido antes el área Valle Sur a Envigado. Como un, ellos tienen un consejo proactivo y valorativo con la empresa privada. Voy yo a las empresas de mis primos en la ciudad de Envigado y veo uno, eso para ir carteles, y son menciones de agradecimiento del Consejo Municipal por el pueblo que representan, por dar empleo a los ciudadanos de Envigado. Es necesario el estímulo, que la gente adquiera sentido de pertenencia y pertinencia como empresarios en ese municipio. Es necesario. Y antes, es un reto para el área recibir a Envigado. Y es que Envigado es una ciudad fantástica en muchos temas, en cuanto a administración pública. Ahora bien, tiene una Cámara de Comercio poderosa. ¿Cómo vamos a repotencializar también nuestra Cámara de Comercio dentro de la administración pública local? Es tan fuerte, ya estos son los tres últimos renglones. La Cámara de Comercio Aburrá Sur es tan fuerte que los otros 100 municipios, más fuerte que los otros 120 municipios de Antioquia, incluyendo Medellín. El 54% de las exportaciones salen desde el prohijamiento de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. De esos 5 municipios, de Sabaneta, Itagüí, Envigado, La Estrella, Caldas. Y los otros 120 municipios, incluyendo Medellín, no igualan la capacidad de exportación que tiene el prohijamiento. Es algo que haya en ella. Por una chinchina saludable antes de empezar la competencia. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias al abogado Adolfo Tobar. Así de esa manera, todos estos cuestionamientos, posiciones, que él recibe de la comunidad diaria en un parque de Bolívar, en los diferentes barrios, quiso expresarles lo que quiso el alcalde con la invitación del abogado Adolfo Tobar, traer esas inquietudes de la comunidad chinchinense. Y ahora estos espacios, no nos dediquemos a escribir por Facebook, porque eso es muy fácil, escondernos en el Facebook o en un WhatsApp. Por eso son estos escenarios, para que digamos, y cuáles son las inquietudes que tiene la comunidad ante la administración municipal y ante el Consejo de la Ciudad en las partes legislativas. A propósito, me dice alguien oyente, ya le hablamos con Víctor, todo este evento está siendo grabado, va a video, va a un audio, lo mismo que emisora online, para que ustedes, a través de sus familias o amigos, está en directo, puedan apreciar de todo lo que se manifestó, todos los ponentes, porque esto va a continuar este proyecto. José Osvaldo, en ese instante, cuando estaba el alcalde allí, él va también a receptar toda la cuestión de las inquietudes que le dejo a él, porque normalmente estaba en directo con RCN, haciendo una entrevista allí con el gobernador encargado de Caldas sobre este tema que estamos en este momento hallando a cabo aquí en el municipio de Chinchiná. Entonces, por eso es que él estaba allí, pero que él va a receptar, frente a que está todo grabado, sobre las inquietudes que usted le deja también al alcalde municipal. La aclaración. No sé si seguimos almorzando, doctor Giovanni Quintero. No hay ningún problema. Almorzando, porque va a terminar que el pensamiento de los gremios económicos. Dejaron alguna inquietud aquí a Adolfo Tobar. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Chinchiná, Giovanni Quintero, exalcalde del municipio. El pensamiento de los gremios económicos, de como representante, especialmente del sector comercio e industria. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Giovanni. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo para nuestro alcalde, Sergio López, el ingeniero Oscar Gallego, presidente del consejo, todos los concejales, invitados especiales, al igual que a los periodistas y todos los que nos acompañan en ese momento. Pues prácticamente ya todo está dicho. Realmente poco hay para hablar, pero sí queremos comentar cuál es la posición de la Cámara de Comercio y del empresariado local. Es obvio que el empresariado, y es obvio que todos buscamos un rumbo hacia la competitividad, como ha sido llamado este gobierno.
Y en varias ocasiones le hemos hablado con el señor alcalde, tenemos que procurar, y así se está haciendo, de ir armando una agenda para la competitividad de Chinchiná. Y obviamente no nos vamos a oponer a que llegue a existir una integración, que realmente lo que buscamos con esa integración, o lo que se busca con esa integración, es que a mediano plazo, porque lo decía alguno de los expositores ahora, hace un rato, no es de que estemos integrados hoy y mañana estemos recibiendo ya los beneficios, eso es a un mediano plazo o a un largo plazo. Pero sí queremos que se tenga muy en cuenta todas las alertas que se han nombrado, o sea, de una u otra manera en este foro. Para eso lo organizaron, y por eso queremos felicitar al alcalde y al consejo municipal en cabeza de su presidente, en la voluntad y en haber querido organizar este foro, porque precisamente es para eso, para que todos expresemos nuestros puntos de vista y se haga, como se ha hecho en la mañana de hoy, ese llamado de atención, o esa, se prenda esa alerta en todos aquellos puntos en que creemos que pueda estar afectada la comunidad de una u otra manera. Empezamos con la exposición del secretario departamental, discutible en algunos puntos. Hablaba, por ejemplo, de que tenemos que pensar en la franja de pobreza, y también hacía hincapié en el punto de que si el transporte hacia Pereira se hacía más barato, entonces la gente iba, o la comunidad iba a ser más pobres, los transportadores o transportistas de ahora, como con la valiente, valga la aclaración, que sea el doctor Osvaldo hace un rato. Y entonces nos preguntamos, y si así fuera para Manizales, entonces es al contrario. No, es igual. Pero igual, nosotros como gremio empresarial, o como gremio de comerciantes, tenemos que estar muy atentos a todos esos temas, porque si bien personalmente estamos de acuerdo con que se dé la integración, tenemos una responsabilidad con la comunidad, con el empresariado, con los comerciantes, de que todo lo que se haga vaya en bien de nuestra comunidad. Eso pues es claro, lo hemos hablado en diferentes oportunidades con el señor alcalde, hemos hablado de organizar y programar unas agendas, como lo dije al comienzo, unas agendas de competitividad, que tiene que ver absolutamente con la integralidad de una integración. Y somos estamos de acuerdo en que haya una integración, obviamente, que las áreas metropolitanas son mejores que las opciones de municipio. Hace un rato hablaba nuestro amigo Cristian de que había la adhesión de municipios. Tengo que confesarlo, no conocía esta forma, no me he documentado sobre esta forma de asociatividad, pero que hay muchísimas. Pero sea cual sea, tenemos que tomarla con responsabilidad, entrar a estudiar punto por punto. Para eso se van a organizar zonas de trabajo, ya está también coordinado por el señor alcalde y la presidencia del consejo, se organizarán mesas de trabajo para discutir o para analizar todos estos puntos en los cuales se han prendido unas alertas y en los cuales se mirarán unos pros o unos contras del tema de adhesión al área metropolitana, y simultáneamente, si se puede, como es el interés, a la asociación de municipios. Que hay que mirar todo el desarrollo del municipio como una ciudad-región, eso es innegable. Que eso se debe venir, porque es que el gobierno nacional ya aplica los recursos más para las regiones que para un solo municipio, una sola ciudad. También es cierto.
pero en aras de la responsabilidad. Y les cuento, esta idea o este tema de empezar a asociarnos, de buscar la asociatividad, no es un capricho de la administración municipal, no es un capricho de un consejo municipal, así por una mera pasión de odios o de amores. No, esto es con base en unas ganas de ver progresar el municipio que tenemos y queremos que progrese, y por ello se están empezando a organizar unas mesas de trabajo, porque como lo dije hace un momento, todo va a ser minuciosamente estudiado, minuciosamente analizado, porque ese es el afán, esa era la preocupación de hacer este foro, y seguramente que si hay que hacer uno o dos foros más en la administración municipal, eso es toda voluntad, porque eso se ha venido hablando, eso se ha venido trabajando, porque hay que mirar con responsabilidad este tema de la susceptibilidad y que haya solamente un ganador, que sea nuestra comunidad y nuestro empresariado y nuestro municipio. Es obvio que no vamos a buscar es que nos van a dar todo, no. Esto se tratará de un gana-gana, pero la idea que hay en la administración municipal, y lo digo por todo el trabajo que venimos haciendo conjuntamente, es de que se haga con absoluta claridad y absoluta responsabilidad. Allí yo veo un negro, ¿no? Y eso con el tema de los peajes. Esos azucenos solo vienen a Chinchiná a coger el pueblo de patio trasero a recibir sol. Estamos hablando de las percepciones que nosotros tenemos sobre los otros conciudadanos. Ahí pienso que ahí pienso por algo que Héctor Abajo Solín se escribió en una columna en El Espectador sobre los manizalitas que, llegados de Sonsón, Antioquia, se volvieron de sangre azul haciendo ese tránsito por las cordilleras para llegar a Caldas. Es decir, Manizales del alma carece no de alma, pero sí de carisma, el charis, que decían los griegos, de sinergia de física social con la población de Chinchiná. Eso es una realidad. Y aquí se pudo escuchar, y ahora alguien entrevistó al secretario de Planeación Departamental, y le dijo, es que a Chinchiná no le toca nada de los recursos de gobernación. Ahora bien, pero ¿cómo nos ven los de Manizales, Pereira, Santa Rosa y Cartago? El conjunto de sus respuestas, lo digo porque estudié con personas que nacieron en esas ciudades. Usted de Chinchiná, ¡ja! Allá son meros sicarios, vienen a robar a mi pueblo. De allá nos tiraban los muertos, nos dijo alguien que trabaja en el sistema de salud en el municipio de Santa Rosa de Cabal. ¿O qué piensa el chinchinense de sí mismo? Recordemos que en un tiempo se dieron un censo de población carcelaria en todo Colombia, y le digo, con respecto a los ciudadanos de Chinchiná que estaban como población carcelaria, es muy alta con respecto a todos los otros municipios de Colombia, y eso es interesante empezar a manejarlo. Y hago aquí un paréntesis: cuando fui colaborador de un proyecto de convivencia de pacificación en Chinchiná, que pude hablar con muchos de nuestros jóvenes sicarios en el municipio. En Chinchiná hay población desplazada intraurbanamente. En Chinchiná hubo tantos muertos en ciertos años que llegó a ser uno de los municipios más violentos del mundo, superando en tasas de homicidio, según Medicina Legal, a Medellín y Barranca Bermeja en sus momentos más álgidos de violencia. Es decir, tenemos unos problemas también de salud mental, porque así se pudo haber despertado en muchos de nuestros jóvenes actualmente algo que se llama el síndrome de guerra, y no hemos identificado esas patologías que nos pudo haber dejado esa violencia urbana en nuestro municipio. Un día estaba en una conferencia, cuando me quería mucho la Policía Nacional, con los policías niños. Estaba en la conferencia y le dije, ¿a cuánto les han matado los papás? Y uno de cada tres niños levantó la mano. ¿Qué deben entender a esto? Que muchos de nuestros jóvenes en Chinchiná son huérfanos por la violencia urbana. Muchos de nuestros adolescentes son huérfanos de esa violencia urbana. Muchas madres que deambulan por las calles, a veces los llaman a uno cuando uno perteneció en ese comité de pacificación. Los llaman y dicen, Adolfo, cuando lo veo me acuerdo de mi hijo sicario muerto en Chinchiná.
Hay muchas madres que nunca van a cerrar ese ciclo de duelo, que es casi psiquiátrico por la muerte que da cuando por la muerte de un hijo. Y por eso yo voy a venir acampando luego con una serie de preguntas para ser competitivos. Prosigue. ¿O qué piensa el chinchinense de sí mismo? Yo estaba en la cárcel y donde me trasladaban me preguntaban de dónde era. Y yo respondía, de Chinchiná, de cuento abogado. ¡Qué mero respeto generábamos! Otros dicen que cuando dice que es de Chinchiná, la gente le dice que el pueblo tan peligroso y ciertos pobladores sienten que lo respetan por decir que es de Chinchiná. Son percepciones bajo unos principios de realidad muy álgidas que hemos vivido en nuestro municipio. ¿Por qué digo esto? Es bueno saber que para competir y asociarnos en cualquiera de las dos figuras que son la razón de este conversatorio, tenemos que saber qué sinergia social causamos en las otras ciudades. ¿Qué sinergia social causamos en qué? En las otras ciudades. Si además históricamente hemos saboteado nuestra imagen, ¿y qué clase de propaganda proyectamos hacia afuera? Al parecer el llamado de Manizales en muchos pobladores de Chinchiná no ejerce la sinergia, es decir, unirnos para dar una función de bienestar a los ciudadanos asociados. Pero hoy quiero que tengamos que nos hagamos una autolectura sobre la capacidad de sinergia, no solamente en unirnos, sino de convocar, gestionar recursos para tener una calidad de vida. Si no, nos hacemos una autolectura de ciudadanos y administradores de lo público y sacamos unas verdaderas conclusiones, así tendremos un mejor pensamiento holístico de región. Puntos de autolectura como ciudadanos y de la administración pública. Atención, muchas de estas son preguntas. La primera es, ¿cómo son nuestras habilidades intracompetitivas? ¿Cómo son nuestras habilidades intracompetitivas? O sea, ¿cómo competimos nosotros los chinchinenses consigo mismos? Es decir, ¿cómo entre nosotros competimos? ¿La administración da suficiente seguridad jurídica a los establecimientos comerciales? ¿Se aplica la discriminación a unos establecimientos comerciales? Tema de los bares. ¿Les estamos dando regulación para que se sigan ser competitivos? Por ejemplo, el problema que tenemos en BPM en negocios de comidas. Recordemos que los pequeños cinceladas de administración pública, o podemos crear un gran monumento de lo público con grandes ciudadanos, o podemos causar deformidad con esas malas cinceladas en administración pública y podemos crear un monstruo de municipio deforme que las otras ciudades no lo van a querer. Y hablo de esto en la intracompetitividad. La seguridad pública que hemos muchas veces le hemos dado a los bares solamente este año en una panadería a un señor asesinado. Esa panadería nunca fue sellada, es más, no se les tiene que sellar, porque el verbo rector antes decía tolerar riña. ¿Qué culpa usted tiene como comerciante que un sicario mate a un cliente suyo? Usted no quiere eso. La panadería nunca fue sellada. Pero si vemos el tema del Bar San Julián, el Bar San Julián fue sellado 7 días. ¿Me hago entender? Uno es panadería y el otro es ¿qué? Un bar. Acá también se dice que hubo un homicidio. No hay claridad sobre dónde primero quedó, dónde se realizó el homicidio, pero tampoco fue sellado el establecimiento comercial. Es decir, ¿qué seguridad pública nosotros nos vamos a empezar a dar para ser competitivos a nivel de intracompetitividad? Y sobre el tema, cuando yo voy a Envigado o Itagüí, yo trabajé en una de las carnicerías más grandes del departamento de Antioquia como coordinador laboral, y siempre viene Sanidad hacer todo un escalqueo de zonas contaminadas, de cómo se desinfectan las empresas que dan alimentos, y al final ponen un sello circular verde, amarillo o rojo. Nosotros allá en Itagüí le ganamos al Éxito y Carrefour, y Carrefour perdió porque tenía baigón, por decirlo así, en el suelo mismo de las estanterías, y por ese solo baigón le pusieron sello amarillo. O sea que podía haber zonas contaminadas. Es necesario que Chinchiná, si nos vienen turistas, no se vayan a intoxicar.
dice ese ser que se venden los carnés de BPM por 25,000 pesos. Y las personas que nunca van a esos cursos de manipulación de alimentos. Al parecer, muchos establecimientos comerciales, y eso es bueno investigar, están agenciados por la misma empresa de fumigaciones y nunca fueron a fumigar. Es bueno saber qué es lo que está pasando en el municipio. Se le ganó a Carrefour y al Éxito esa mega carnicería. Tenemos que empezar a generar habilidades de intracompetitividad y ser los mejores de nuestros negocios, que se refleje en ciudades como Pereira, Manizales, Santa Rosa. La otra pregunta: ¿cómo son esas habilidades transcompetitivas? Miran algo, ¿qué es esa palabra tan extraña? Las habilidades transcompetitivas es que yo soy muy poderoso como empresario y hay otros empresarios y yo siento el dolor de ellos porque están creciendo y pueden tener en momentos de sus empresas dificultades. Y yo cojo y le doy recursos a ellos para que ellos también puedan competir, porque eso me genera a mí un dolor en el corazón y necesito como empresario que otros empresarios en mi región también sean ¿qué? Fuertes y poderosos. ¿Cómo son esas habilidades transcompetitivas? Por ejemplo, cada municipio del Valle de Aburrá tiene dificultades, unas más que otros, y Medellín da el 86% de los recursos que entran al área del Valle de Aburrá, pero recibe menos del 30% de estos recursos. ¿Están escuchando? El Paisa tiene algo que se llama solidaridad y es reconocido por eso. Así como tiene dos esferas según Eric Frons, la tanática y la erótica, cuando el Paisa le da por matar, es un matón impresionante. Y eso le decía don Berna, los Paisas son una raza rebelde, en una de las audiencias en las cuales yo estuve en Alpujarra, en Medellín. Pero también cuando el Paisa le da por solidarizarse, es una persona sumamente impresionante. Medellín da, desde administraciones antiguas, el 86% de inversión y recibe menos del 30% de esas inversiones del área metropolitana. Pero vamos a ver cuál es la estrategia. Y eso es transcompetitividad. Porque ellos piensan en fortalecer los municipios del norte en unos temas y los ricos del sur en otros temas, pensando que no deben de tener socios pobres, sino que sean competitivos. Estimulamos acá en Chinchiná, porque ahora nos estamos haciendo una autolectura, ojo con esto, a nuestros empresarios, o solo realizamos proyectos para los pequeños empresarios. ¿Condecoramos a nuestros empresarios de la ciudad o solo vamos a pedirle los votos? Explico. Yo tengo mis primos Kenworth de la Montaña, Aerogroup, la carnicería Los López en el Valle de Aburrá, Yutón, Randón, Terpel de la Montaña, y yo voy a sus negocios y veo las estanterías llenas de menciones de las cámaras de comercio, llenas de menciones de los consejos municipales y de la preocupación de esas cámaras de comercio, que son muy fuertes, doctor. La Cámara de Comercio de Aburrá Sur es muy fuerte, compite codo a codo con la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, y a ellos los estimulan, los llaman para cursos, y es cada rato el bombardeo de cursos. Los correos ellos los abren estos empresarios y les llegan ¿qué? Capacitaciones, invitaciones de los consejos. Pero gracias a Dios se fueron nuestros amigos de estaban en Manizales, otros para Pereira. Y el tema es esto: o solamente vamos a pedirle los votos. Hay un señor, y tengo toda la autorización para hablar de él, Alejandro González, es el mayor tomatero de Colombia, pero antes de terminar año va a ser el mayor guanabanero, naranjero y limonero de Colombia. ¿Cómo alguna vez tuvo una tragedia el café en Chinchiná y los tomateros, no solamente otros, dieron empleo a más de 2.000 personas que representaban a sí mismo 2.000 familias en un momento dado del municipio? Nunca ha recibido una mención, un honor acá en la alcaldía municipal. Si vemos, él no sabía leer, él aprendió a leer con la Biblia. Pasaba complejadito con tres naranjas en una estopa por la zona rosa y descargaba un camión para poder de plátano para comer día a día. Y ahora es el mayor tomatero que tiene nuestro país. O dirían Londoño, de esta fábrica laboratorio Fitomedics. Según el INVIMA, cuando
le hacen los exámenes y el escarqueo respectivo, salen y le dicen: doctor, usted es la mejor empresa como procesa con asepsia los productos en todo Colombia. ¿Me están escuchando? Y la tenemos aquí. ¿Cuántas veces ha participado Adrián Londoño en estas instancias? Pero sí, un día vino la SEGIN y dijo: este señor parece que está lavando activos, y le hicieron un allanamiento a la fábrica hace años. Pero ese lavado de activos no era cierto, sino que era la Universidad Autónoma quien le dijo dónde tenía que conseguir recursos para montar su fábrica. ¿Me hago entender? En un curso que hicieron, que fue donde él tuvo el éxito en su vida como empresario. ¿Dónde está el señor Adrián Londoño? Estamos haciéndonos esa autolectura de transcompetitividad. O los de la meseta, no solamente es pedirles votos, hay un problema de medio ambiente. ¿Cómo colaborarles a ellos con ese problema de contaminación por el sector de la cesta que se está dando? Estamos asistiendo a nuestros empresarios, conocemos sus metas y buscamos que desde la administración se les asesore con los programas del World Bank, que llegan al Departamento Nacional de Planeación. Acá hay un joven que estoy viendo de camiseta azul, Manuel Felipe. Ya nos hemos sentado con Alejandro González. ¿Por qué? Es que tenemos que redireccionarnos. Entre más fuerza le damos a aquellos que han sabido surgir y competir, más empleos y bienestar le van a dar a las personas de nuestra ¿qué? Región. Llegó el almuerzo. Ojo con este tema. Antier, aquí muchos chinchinenses salen en buses. Doctor Sergio, señor doctor Oscar Gallego y auditorio en general, para la meseta cundiboyacense a arreglar las flores, pero son muchos. Y les pagan muy bien. Y les dan alojamiento supuestamente gratis y la comida ya. Escuchen, por favor. Tenemos que sentir las necesidades tanto del pequeño como del gran empresario. ¿Qué espacios tienen los que dan empleo en floricultura? Lo digo porque que día había una cantidad de gente corriendo y se asentaron allá. Y llegó un policía y dijo: ¡uy! Una manifestación fácil, que no le han perdido, no le han pedido permiso al alcalde aquí para la manifestación. No, no tenían espacio esa persona, que probablemente era de Chinchiná, para estarse reuniendo con esas personas que quieren trabajar en la meseta cundiboyacense, en flores. ¿Y cómo hacer que se sientan más competitivos estas personas que están llevando a trabajar gente de Chinchiná? Escuchen esto, puede parecer algo muy básico, pero ustedes pueden volver más complejo esa colaboración que les podemos dar a los floricultores. Decirle: lleven más gente de Chinchiná y les colaboramos pagando los buses si llevan más gente de Chinchiná. ¿O cómo hacemos para que estas personas lleven más personas a recoger flores? Porque de verdad nos falta más capacidad adquisitiva en nuestro municipio. Si usted va a Envigado, la persona de Envigado se viste muy diferente. Nuestros jóvenes de Chinchiná se visten muy diferente a los jóvenes de Envigado y Sabaneta. La gente de Sabaneta y Envigado visten diferente. Aquí no vestimos tan bien como visten esas personas del Valle del Sur de la Aburrá. ¿Y por qué en un día condecoramos a esos floricultores de la meseta cundiboyacense? Miremos quiénes son los que se han interesado tanto en llevar a los polémicos chinchinenses a trabajar. Traigámoslos acá. Y una condecoración los invitaría para que ellos se sientan motivados y respiren el aire de gratitud de la ciudad de Chinchiná. Ahora, dentro de las últimas preguntas es: ¿cómo son nuestras habilidades intercompetitivas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro territorio? Y esto magnetice capitales. Es decir, ¿cómo dialogamos con el orden territorial para que se vuelva tan atractivo nuestro territorio que se empiece a traer recursos? Pero primero tenemos que ordenar nuestro territorio para traer recursos. Y si es algo lógico entre estos procesos de conglomerado. Estos capitales son bienes, servicios, industrias. Salen personas que necesitaban puertos logísticos de Manizales. Pero ¿cómo hace Río Negro e Itagüí hasta el municipio de Caldas para traer nodos?